Gracias, doña Consuelo. Gracias, compañeros. Y buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este sol de la tarde que, como siempre, está que arde. Bueno, terminada la chercha, el teatro, la farsa de las encuestas infladas, las calles de nuestro país desde el pasado fin de semana han demostrado y ratificado una vez más el verdadero sentir del pueblo dominicano de Ángel. cara a las elecciones Sí. presidenciales y congresuales. Dígame. No, no, Adelante, perdón, Aníbal. Ángel. Continúa, continúa. Ángel, no, adelante, perdóname. Decía que Sí. una vez acabada la chercha y el teatro y la farsa de estas encuestas infladas, las calles han vuelto a demostrar lo que es el verdadero sentir del pueblo dominicano de cara a estas elecciones del próximo domingo, con la integración del presidente Danilo Medina a la campaña, en apoyo a Gonzalo Castillo y los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. La verdadera encuesta, señoras y señores, sin lugar a dudas, está en el corazón mismo de los dominicanos y las dominicanas, sin maquillaje, pero sobre todo sin esteroides. El engañabobos que fabricaron quedó totalmente al descubierto. Pero no bien terminó el plazo para el intento de estafa legalizado de las encuestas de carpeta y de bolsillo el pasado sábado, ya el domingo estaban montando el siguiente acto del guión del fraude, pero de una manera tan burda que en una concentración frente a la Junta Central Electoral para supuestamente demandar que las elecciones del 5 de julio se celebren sin contratiempos y de manera prístina y transparente, a los amigos del PRM los traicionó el subconsciente y la consigna de dicha manifestación era se van, se van. Con lo cual, los bordados y los encajes de sus pundonorosas enaguas quedaron bien expuestos y al aire libre. Se les vio el refajo a los queridos amigos del PRM y a su candidato presidencial, el amigo Luis Abinader, en su desesperado afán por querer reeditar a como dé lugar, a hacha y machete, el guión del fraude de febrero ahora en las elecciones de julio. Pero se les peló el billete. Y como si fuera poco, la participación enmascarada en su rol de resorte y caja de resonancia del PRM se despacha con una demanda de que el presidente tome licencia de su cargo para participar en una campaña de la que no es candidato, dejando ver claramente su refajo. Y con el refajo quedó una vez más confirmado que los hechos siempre dirán más que las palabras, que el mentiroso y el cojo, por más que quieran y corran, nunca llegarán muy lejos. Que la gota que derramó su vaso ha sido precisamente la integración del presidente Medina a la Sí. campaña de Gonzalo Castillo y cada uno de los candidatos del PLD y sus fuerzas aliadas desde el pasado fin de semana y hasta que termine la campaña el próximo jueves, ¿eh? Este acontecimiento disparó las alarmas del PRM y su candidato presidencial, Luis Abinader. Porque, como les advirtió José Fran Peña Guaba, despertaron a un monstruo dormido y saben perfectamente que se les acabó el tiempo de la mascarada. A los amigos de la oposición, que borren sus cartones, que los números reales se pondrán este domingo 5 de julio y Y solo punto. ese día se va a cantar bingo, ¿eh? No antes. Con uñas y dientes, óiganlo bien, con uñas y dientes se defenderá cada voto emitido en las elecciones presidenciales y congresuales. Los válidos, los observados, pero también los posibles votos nulos. Que sepan los amigos del PRM que no pasará lo de las municipales del 16 de Así febrero, mismo. cuando le fueron escamoteadas 23 alcaldías al PLD y sus aliados, precisamente por 130 mil votos que le fueron anulados al PLD y sus aliados. Nos engañaron una vez, es verdad, lo admitimos. Nos engañaron el 16 de febrero con el guión del fraude. Pero no va a pasar otra vez, ¿eh? No habrá una segunda vez. Esta vez los votos se buscarán y se contarán hasta por debajo de las piedras. El 5 de julio no habrá capú y no te abajes ni palo acechado, amigos de la oposición. Que les quede claro, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. ¡Charo! A mí me Así encanta, es. a mí me encanta. Hablo Aníbal, fuiste breve. A mí me encanta. Yo voy a hacer una colección, esto es rápido, Pedro. A mí me encantan estas cosas que se Mire. dijeron. Por ejemplo, A esa ver. conversación de Fulcar,
esa no tiene desperdicio. No tiene, ¡Danilo! El que es comunista es Danilo, que es el parcoredo, ¿y por qué no lo obligan a filmar? Eso no tiene, ese no tiene desperdicio. Pero vamos a compartir ese audio. Pero vamos a compartirlo, Lea lo tiene. Es muy largo. Lea, prepárate muy largo. Eso ahí para, muy largo. Para un poquito más largo. Tarde lo compartamos sí. Con pero mira, amigos. Hay otra cosa, mira, ¿ustedes se acuerdan de esta? Yo la enseñé a Carlos y se murió de risa. Nicole Fernández, mi padre le queda grande a este país. Esos son sí, errores. Pero no, no solo ella lo cree, también él. Eso es el problema, que él es el, se lo es cree. Que él lo cree y dele transfirió duro, patrón, dele duro. Y transfirió ese criterio a su hija. Oye, yo tengo sí. Grabado el discurso cuando él sentó a su mamá ahí. ¿Sabe qué? La despedida muchacha... del 27 de febrero del 2012. Y yo, ojalá. Sí. Que he salvado a este país. Sí, señor. Y eso mire se llama. ¿Cómo me despide? No, eso se llama síndrome de Ubris. Pero esto es... Ubris. Yo dele duro, dicho. Dele duro, patrón. Dele duro. No, no, porque los votos, ustedes creen. Y decía Rosario, Rosario, que los votos que Leonel quería conseguir en el PLD, lo más probable es que se vayan para el PRM. Eso es cierto. Sí, Rosario es la que dijo que Luis era en primera vuelta. El problema uh-huh. De Leonel es el siguiente, doña Consuelo. La que dijo, no, espérate. Rosario Espinal. Doña Rosario, mi amiga, Rosario. La que dijo que. No, espérate, había primera para vuelta. Ti todo el mundo no. Es tu amigo. Y pero amiga mía, yo la entrevisté, mi amiga. Ella lo mantiene. Y lo plantea hoy: que si los pobres sí. Se alejan salir, hay así decisión es. En primera vuelta. Porque mira, esa percepción que ella tiene de los pobres es así. Es que indudablemente que Danilo ha hecho una obra social. En el caso de Leonel, no se había visto, nada más se había visto, y perdón Ángel, porque está Pedro Teperano o Joaquín Balaguer. Pedro habló la única gente que ha hecho algo así por los pobres de este país se llama Joaquín Balaguer y Danilo Medina, Pedro Jiménez. Gracias.